Escuche lo que está pasando en los hogares. Hoy en día, ante la ausencia y la indiferencia y la poca importancia de algunos padres que le enseñen a sus hijos, que los formen, que los frenen. Hasta ahora yo no he conocido el primer muchacho que usted lo castigue, que le diga gracias papá, sigue dando juguete. Todo muchacho cuando se le corrige, mi papá es malo, mi mamá es mala, me castigaron. La Biblia dice, ninguna disciplina en el momento causa gozo, pero después trae su fruto a paz. Mi hijo varón fue tremendito. Tremendito. Casi se gradúa en quinto primaria con 3/5 repetidos. Casi no sale. Eso estaba feliz en ese quinto primaria. 3 o 4, eso pasó. Pegaba ahí. Un día el papá le dijo, bueno, mijo, ¿cierto que usted no quiere estudiar? No, papá. Bueno, mijo, no estudie, mijo. El muchacho, ay, bravo. ¡Mami! Mi papi dice entonces que no estudie. Le dije, papito, tranquilo, que ya todo está hablado. No me preocupe. Entonces mi esposo le dijo, pero ya te tengo el trabajo listo. Ay, sí, papi, ¿dónde? Sí, en el negocio del hermano Luis Becerra en la papelería. Ay, papi, qué rico allá en el mostrador vendiendo. No, papito, limpiando el piso y los baños. Ay, pero papi, ¿cómo así? Yo elijo el hermano Reynel Galvis, el que toca la batería haciendo eso. Pero papito, ¿qué más le pide a la vida con un quinto primaria? Que no ha querido salir de él. No lo vamos a meter en una oficina. Así que mi hijo, sin insultarlo ni nada, a trabajar se dijo, o estudia o trabaja, pero aquí no lo voy a tener. Se fue, trabajó unos días, llegó un día, dijo, no, yo voy a estudiar, de verdad, volvió, entró, volvió y perdió el quinto. Por favor, la gente lo ve a uno y piensa que uno le ha pasado de lo largo. Uno también ha vivido cosas y ha pasado cosas. Entonces mi esposo dijo, bueno, mijo, ese trabajo no, no, papi, otro. Dijo, listo, mijo, le tengo donde el hermano Jairo de Latonero. Papi, Latonero, caro. Sí, mijo, porque qué más. Y entonces váyase a trabajar. Y llegó allá y esos dedos, que el baterista, que los dedos negros, que de pintura. Y un día llegó un pastor y él se metió por abajo de un carro. Qué vergüenza que me vean por acá de Latonero. ¿Usted sabe cómo son los muchachos en la edad de los 12, 13 años, qué sé yo? Hasta que un día el papá dijo, estudia o trabaja. Orábamos por él. Un día lo vio, lo hicimos ver. En ese tiempo, de la psicóloga del colegio, dijo, es que es muy cansón. Un día yo llegué al colegio a una reunión cuando lo tenían desfilando. Soy el más indisciplinado del colegio, con título y todo. Y allá la hermana Lumarina entrando a esa reunión a ver esa belleza. Y un día yo dije, ay, Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Señor. Y él es predicador ahora y él cuenta, dicen, ay, mi mamá. Y eso me agarré, Señor, por favor, yo necesito un milagro. Señor, yo necesito un milagro. Si es que mi hijo va a seguir así, va a ser un desordenado en la vida y no sé. Y el diablo lo va a coger y lo va a volver nada porque no quiere prepararse, no quiere hacer nada. Entonces, Señor, llénalo con el Espíritu Santo y llévatelo. Y dice que él escuchó esa oración. Ay, mi mamá está orando así, no arreglarme, se dijo. Y comenzó a buscar de Dios, como a los 15 días o 20 días, recibió el Espíritu Santo y dijo, Señor, pero no para que me lleves, sino para servirte. Déjeme decirle algo. Se fue para Estados Unidos, hoy en día, él tiene 42 años. Y hoy en día, y llegó allá y se puso a estudiar y bueno, y salió adelante y comenzó. Y hoy en día, es el enlace de una cadena de hoteles de Estados Unidos y México, el enlace entre el español y el inglés. Y cuando vamos a visitarlo dice, gracias papá, gracias mamá, porque me disciplinaron, porque me enseñaron, primero por el Señor y después porque tuve una mano de un papá y de una mamá. Sí, Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Me quedan 10 minuticos, por favor. Escuche esto.
mira lo que se ve en algunos hogares. Los hijos, cada uno quiere ser el solo. Este tipo de razones, hoy en día, cuando un papá ya quiere poner normas y todo, lo que le genera son una cantidad de conflictos familiares. Porque estamos viviendo una sociedad donde cada quien quiere tener derecho a su privacidad. Yo, mis hijos, nuestros hijos llegaban del colegio y yo les tenía horario. Les decían, listo, almuerza, y tienen una hora de descanso. Luego se encierra cada uno en su cuarto y descansa una hora. En una hora todos abren la puerta del cuarto y cada uno se sienta en su escritorio a hacer tareas. Cuando los adolescentes se agarran a encerrarse en pilas. Pero si usted no enseña eso desde pequeños, porque escuche lo que está pasando con algunos adolescentes hoy en día. Esto lo que genera son conflictos familiares. Cada quien quiere tener derecho a su privacidad. Cada quien quiere tener su propio cuarto. Pero no solamente porque lo quiera tener, sino porque, escuche, y en algunos de esos cuartos parecen guaridas privadas de adolescentes rebelados. Aunque todo lo que tengan haya sido comprado por sus padres, los padres les permiten esa privacidad de tal manera donde hasta le colocan títulos a la puerta. Prohibido el paso a particulares, y están en la casa. ¡No entre! Sin ser autorizado, zonas prohibidas. Y lo más terrible de esto es que los padres celebran y se ríen de estas cosas. Hoy en día los hijos escogen qué comer, escogen dónde ir, escogen cómo vestirse, escogen hacer lo que quiera. Los padres no tienen que intervenir, porque para ellos eso es lastimarlos. Ellos lo que necesitan es que los sostengan, que les den ropa, que les den comida. Y escúchenme, muchachos que están aquí. Igual que tus padres tienen la obligación y los deberes contigo, tú también tienes deberes y obligaciones con ellos. Cuando te llaman la atención, cuando te aconsejan, escúchalos, porque a la hora de la verdad ya no es el futuro del viejo, ya nosotros sabemos dónde estamos, es tu futuro. Y la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Pero padres de familia, necesitamos comenzar a formarlos desde pequeños. Vea, ahora que los muchachos andan tatuándose por toda parte, qué cosa tan impresionante. El otro día escuchaba de una muchacha que se bautizó y esa niña estaba toda tatuada y quería servir al Señor. Estaba tatuada por toda parte y fue a averiguar para que le quitaran el tatuaje. 60 millones le cobran, ¿de dónde los iba a sacar? Y era, mamá, ¿yo qué hago? Yo quiero servir a Dios, yo quiero predicar, yo quiero servir, pero mire que estoy tatuada. Porque no era ni un tatuaje disimulado, era una cosa impresionante. Se la pasaba llorando, llorando, amargada por haberse tatuado. Jóvenes que están aquí, déjeme decirle algo. Si usted tiene un carro que le costó y a usted se lo rayan, ¿usted qué dice? Ráyenlo más. ¿Y nuevo? Usted lo cuida. Usted lo cuido, es que me costó. Déjame decirte que el Señor te creó, le costaste su vida, y el Señor no quiere que rayes tu cuerpo, porque tu cuerpo no es para rayarlo, tu cuerpo es para la gloria de Dios y para ser alguien y servir adelante.